A 20 minutos aproximadamente de Paraje Nuevo, existe un lugar mítico lleno de misterio, mitos y leyendas, el cual no se aleja de la realidad. Ubicado en Ojo de Agua Grande, en el municipio de Matlán de los Reyes, Veracruz, se encuentra El Encanto, un nacimiento de agua único en la zona. Sean bienvenidos. Esto es Parajes Nigromantes. Comenzamos. Los lugareños lo conocen con el nombre del Encanto, el cual es un nacimiento de agua que oculta muchos secretos. Este hermoso lugar es de fácil acceso, y como su nombre lo dice, una vez ahí, quedas encantado ante tanta belleza. A pie de cerro y por debajo del mismo, corre un río subterráneo, el cual alimenta y crea este lugar. Aquí existe un ecosistema muy fascinante, con gran variedad de flora y fauna, en un ambiente selvático perteneciente a la región de las altas montañas. El Encanto posee en su interior una gran variedad de peces, los cuales han encontrado en sus aguas de color azul turquesa el lugar indicado para vivir. Como lo mencioné, este lugar posee muchas historias, para muchos mitos y leyendas, para otros verdades tan claras como sus aguas. Los lugareños cuentan que cada 24 de junio el Encanto se abre y en el centro de él aparece algo que los deja encantados, atrayéndolos y dejándolos atrapados por un año. Una vez adentro, sales al siguiente año consumiendo tu vida. Adentro, en pocas palabras, te vuelves viejo. Lo que en tiempo real es un año, ahí adentro son muchos más. Y al salir y respirar, caes fulminado, muerto. Existen muchos relatos sobre lo que aparece al centro del Encanto. Muchos hablan de una jicarita. Otros dicen ver una cara, una sirena, dinero
o hasta una serpiente. La teoría es que el encanto juega con tu mente, mostrándote tanto tus ambiciones como tus miedos, provocando así que quedes encantado. Este lugar posee otro cuento, el cual se dice que ocurre a medianoche, cuando ante tus ojos se pueden ver los peces de colores encantados. La realidad es que este lugar es un misterio y no deja de ser muy impresionante. Para serles sincero, hay algo que hasta el día de hoy no logro asimilar, pues estando en el lugar, vi algo que jamás había visto en mi vida. En el centro de la balsa, todos los peces del lugar se reunieron formando un gran banco de peces y estáticos sin moverse durante aproximadamente 5 minutos, ahí permanecieron, como si estuvieran protegiendo algo o protegiéndose de alguien. Después de ese lapso, se dispersaron y siguieron con su rutina. Lo raro es que es un comportamiento extraño, pues no todos los peces de agua dulce lo hacen, solo los peces del mar. Yo lo tomé como un recibimiento por parte del lugar, aunque lo admito, hasta el día de hoy sigo en shock, pues entendí por qué le llaman el encanto. Muchas personas afirman que los encantos son respiraderos del mar y refugio de tiburones. Afortunadamente, yo no encontré ninguno.
mucha emoción, abandonamos este majestuoso lugar y continuamos nuestro camino. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.